¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima en la señal digital terrestre en el 14.3. Estamos en el canal 30 de Best Cable, en el 792 de Cable Más para Lima Norte y Lima Sur, y en Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Este programa es auspiciado por Agua Ozonizada y Osmotizada MERS. Pueden encontrarlo en redes sociales como MERS Perú. Pueden encontrarlo en todo el país. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo auspiciador Agua MERS. Los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí. Nos acompaña en este bloque André Gutiérrez. Él es un emprendedor, abogado, empresario, ya nos va a contar un poco de su trayectoria, ¿no? Y una actividad bien interesante que está relacionada a los vecinos de Miraflores. Nosotros estamos aquí en los estudios de Fuego TV en el distrito de Miraflores, es por eso que le damos la mayor importancia también a estos temas que nos competen como vecinos. Así que le damos la más cordial bienvenida a André Gutiérrez. ¿Cómo estás, André? Muchas gracias por la invitación. Esta es una propuesta muy interesante, como tú bien dices. Y desde ya agradezco también el espacio, ¿no? El espacio para fomentar el emprendimiento, el espacio para fomentar cultura, deporte, entre otros, ¿no? Claro que sí. Es importante darle cabida a las iniciativas que surgen de los barrios, de los distritos, ¿no? Los liderazgos que van tomando los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, André Gutiérrez está organizando un evento de emprendimiento miraflorino. Cuéntanos un poco al respecto, André. Sí, mira, Santa Cruz es un barrio, como tú bien dices, que fue muy golpeado por la pandemia, ¿no? En ese sentido, yo al ver muchos emprendedores y emprendedoras de mi sector, decidí gestionar junto con ellos una feria, ¿no? Una feria de emprendedores organizada de vecinos para vecinos, ¿no? Como siempre yo bien digo, yo soy simplemente un gestor y trato de guiar a mis vecinos para que de esta manera ellos puedan beneficiarse, para que de esta manera ellos también salgan adelante, ¿no? Esta va a ser la primera feria este sábado a partir de las 3 de la tarde en la esquina de Choquehuanca con Mendibur. Digo va a ser la primera porque considero que mis vecinos necesitan de este fortalecimiento y apoyo a los emprendedores 100% miraflorinos, ¿no? La feria miraflorina se va a realizar este sábado y la está organizando el vecino miraflorino, valga la redundancia, André Gutiérrez. Él es abogado, ha sido gamer, muy conocido, quizás uno de los más importantes en su momento en el mundo, ya nos va a contar un poco al respecto, ¿no? Y ahora promoviendo el emprendimiento vecinal, ¿no? Viendo como testimonio el tema de cómo lo ha vivido la gente de Santa Cruz, su barrio aquí en Miraflores, ¿no? Y organizan este evento. Cuéntanos, André, ¿cuánta gente, cuántos emprendimientos van a participar? Me comentaste que hubo una gran convocatoria, ¿no? El triple del número de lo que hay en este momento albergó toda la gente interesada. Cuéntanos un poco de estos emprendimientos que van a participar en la Gran Feria Miraflorina. Sí, mira, la verdad, estamos muy contentos por la convocatoria, ¿no? Pero también tristes porque lastimosamente tenemos que dejar a algunos fuera, ¿no? Hemos priorizado, por ejemplo, el tema de la edad. Hemos priorizado también como materia que sean parte del distrito, ¿no? Que sean vecinos miraflorinos. Como bien decía, nosotros necesitamos de todos los vecinos para construir un mejor Miraflores. Entonces, he tratado de sensibilizar y concientizar que cada uno puede ser parte de este gran cambio. Entonces, esta feria, como bien repito, es creada de vecinos para vecinos. Van a ser más de 20 participantes. Lastimosamente hemos dejado fuera a 30, 40, pero esta es la primera vez. Van a ser muchas más, así que vamos a generar una red de emprendedores miraflorinos. ¿Cuáles son los rubros que más destacan en esta Feria Miraflorina? Porque de hecho el emprendimiento es un concepto bastante amplio, ¿no? Va desde lo que se puede hacer de manera artesanal,
¿no? Hasta cosas más industriales, ¿no? Van desde productos alimenticios, ahora con la tendencia del buen vivir y ofrecer productos, por ejemplo, de salud y vida, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esos rubros que van a participar. ¿Qué puede encontrar la persona que va a ir a Mendiburu para la Feria Miraflorina? ¿Qué tipo de productos, qué tipo de ofertas podría encontrar? Sí, nosotros somos muy responsables también en la calidad del servicio que el emprendedor debe dar. En ese sentido, cada uno de ellos también está firmando una declaración jurada de calidad del servicio, ¿no? Por otro lado, cada uno de ellos ya tiene ese emprendimiento más de 5 años, 6 años, y lastimosamente en algunos casos ha paralizado, ¿no? Entonces, la gente ya los reconoce. Tenemos street food, por ejemplo, a los anticucheros, tenemos a las señoras que venden mazamorra, arroz con leche, eso por un lado del sector gastronómico. Pero también tenemos a grupos de miraflorinas, como por ejemplo la Asociación del Vaso de Leche. También tenemos a las caminantes, que son un grupo de personas adultos mayores que poco a poco vienen haciendo manualidades y no se les otorga este espacio para que de esta manera ellas puedan vender sus productos y así puedan mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos y sus familiares, ¿no? Entonces vamos a tener vida, vamos a tener salud, vamos a tener cositas para las mascotas, entre otros, ¿no? Es una feria bastante, bastante interesante, y los invito a todos, a ti también te invito para que puedas ir y puedas degustar estos ricos potajes, ¿no? Claro que sí, de hecho que vamos a estar ahí y bueno, también invitamos a toda la gente que nos está viendo, ¿no? En todo el Perú, ¿no? Pero sobre todo aquí en la ciudad de Lima, en el distrito de Miraflores, esta feria independiente de emprendimiento, ¿no? Cuéntanos, André, ¿cuáles son? ¿Tienes auspiciadores? ¿Cómo se está llevando a cabo esta actividad? Sí. En cada proyecto que yo realizo, trato de que el vecino sea parte al 100%. Es por eso que en ninguna de las actividades tenemos, llámese, patrocinadores, auspiciadores. ¿Por qué? Porque este proyecto nace del vecino. Todo, por ejemplo, ¿no? Un stand en la feria es completamente gratuito. ¿Por qué? Porque hacemos participar a toda la comunidad. También van a haber cantantes también del distrito, como por ejemplo Víctor Manuel, Tito Nieves de Yo Soy, entre otros. Entonces, esta va a ser una feria muy bonita porque primero va a servir de reencuentro, ¿no? Porque hay muchos miraflorinos que se van a volver a encontrar luego de la pandemia y de esta manera van a apoyar también a los vecinos. Entonces, yo creo que esta es una feria con mucho corazón, con mucha alma y mucha vida, ¿no? Claro que sí, la Feria Miraflorina este sábado, que va a congregar a emprendimientos diversos, vecinales, es una fuerza que lidera André Gutiérrez, ¿no? Entonces, en ese sentido, André, cuéntanos un poco más por qué este afán de promover no solo las actividades dentro de Miraflores, cuáles son tus pretensiones, tal vez son políticas, cuéntanos un poco de lo que estás buscando con este tipo de actividades de promoción. Mira, la verdad, yo siempre estas actividades las he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Siempre, por ejemplo, para el Día de la Madre, para la Navidad, he tratado de juntarme, agruparme con vecinos y de esta manera apoyarlos. Sin embargo, como bien dices, en la rama política, siempre apoyé a diversos candidatos que finalmente lograron establecerse dentro de la municipalidad. Pero, lastimosamente, no lograron realizar una buena gestión. Y claro, las críticas siempre iban hacia mi persona porque yo era quien respaldaba el proyecto. Entonces, el día de hoy digo, si yo tengo un proyecto interesante, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ejecutarlo? Y desde allí tomé la decisión de lanzarme a la alcaldía de Miraflores para que de esta manera, junto con mis vecinos, podamos lograr construir un mejor Miraflores. Tenemos tres pilares: la transparencia, junto con la rendición de cuenta,
la participación vecinal y la colaboración vecinal. Yo creo que a través de esos tres pilares vamos a formar y, como te digo, construir una gran Miraflores. Claro que sí, André Gutiérrez está anunciando aquí en el programa Tecnología y Negocios su candidatura a la alcaldía de Miraflores, ¿no? Y anunciando eso también, esta actividad que se realiza el día sábado, la Feria de Emprendimiento Miraflorino, ¿no? Que va a tener diversidad de ofertas, así que invitados todos los vecinos para que acudan a esta actividad, ¿no? Y también empezar a apoyar y empezar a ver nuevas voces dentro de la política peruana, ¿no? ¿Qué edad tienes, André? ¿Tú no pasas de 35 años? Sí, yo tengo 33 años, trabajando ya en el sector público más de 7 años. Soy abogado de la Universidad de Lima. En el 2016 me becó la Embajada de Estados Unidos y pude hacer una pasantía en Washington. Agradezco también a cada una de esas organizaciones que me ha venido apoyando a lo largo de mi vida, ¿no? Claro que sí, es importante destacar, ¿no? La formación que tiene André Gutiérrez, un joven valor de la política peruana, ¿no? Que ahora se lanza a la alcaldía, ¿no? Cuéntanos en qué partido vas y si es que tienes, porque mencionas los pilares, pero si hay acciones concretas, porque sabemos que tienes mucha vinculación con el mundo de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? ¿Podrías acercar ese interés hacia Miraflores, hacia que puede existir una revolución digital, el fomento de la inmersión a través de los videojuegos? Sí, mira, justo en esta pasantía que hice en Estados Unidos, me reuní en el BID y justo ellos sacaban un libro que se llamaba La Economía Naranja, ¿no? Que era la economía a través de la transformación cultural y digital. Entonces, desde allí dije, pues creo que los videojuegos pueden ser motor económico de mi país, motor económico de mi ciudad. Tenemos grandes jugadores profesionales de videojuegos dentro de nuestro distrito. Entonces también nos estamos uniendo para fortalecer no solamente el juego, sino también la creación y desarrollo de videojuegos, porque de esta manera creo que puede ser pilar fundamental para el desarrollo de mi distrito. Y respecto a la primera pregunta, tenemos diversos proyectos, no solamente en seguridad, no solamente en salud, educación, medio ambiente. Pero hay graves problemas que aquejan a Miraflores hoy en día, ¿no? Y el principal es la seguridad. El día de ayer hemos visto en Enrique Palacios cómo ingresan estos delincuentes a robar sin ninguna autoridad al lado, ¿no? No vemos serenazgos, lastimosamente la policía no se da abasto. Entonces yo creo que el día de hoy el alcalde Luis Molina tendría que realizar algún tipo de proyecto o programa para fortalecer nuestra seguridad. Hace 2 semanas, te comento, realizamos una marcha, un plantón vecinal en el estadio Manuel Bonilla, porque el señor Luis Molina quería remodelar el estadio, el cual costaba 30 millones aproximadamente. Entonces nosotros como vecinos decíamos que esos 30 millones no podían ser utilizados en una actividad o en un proyecto que los vecinos ni siquiera utilizan. Esos 30 millones tenían que ser destinados a temas como seguridad, a temas como salud o temas como emprendimiento, es decir, reactivación económica. Entonces, lastimosamente, como yo le dije al señor Luis Molina, él tenía un plan o un proyecto de gobierno. Sin embargo, dentro de la línea del tiempo, pasa la pandemia. Entonces, nosotros necesitamos también evaluar nuestros documentos, porque hoy vivimos otra realidad, ¿no? Claro que sí. Te deseamos los mejores éxitos en esta campaña electoral, ¿no? André Gutiérrez, un joven valor de la política peruana, una alternativa a ponerle foco, a tomar en cuenta las actividades que va a realizar André Gutiérrez en favor de este distrito tan querido Miraflores, y que, bueno, tiene una tendencia a ser disruptivo por ser joven, por un tema generacional, así que a ponerle mucho foco y mucho énfasis
a las actividades de André Gutiérrez, por favor, a esta cámara, con la venia de nuestro director de cámaras, puedas invitar a la gente de Fuego TV a que acudan a la Feria Miraflorina, pero también a que te contacten vía tus redes sociales. Sí, claro. Para finalizar, de verdad, agradezco este espacio y los invito a cada uno de ustedes. Este sábado 12, a partir de las 3 de la tarde, en la esquina de Choquehuanca con Mendiburu. Como referencia pueden tomar el Mercado de Santa Cruz. Esta es una feria creada de vecinos para vecinos. Entonces, cada uno de ustedes queda cordialmente invitado y yo sé que le van a pasar bien. Así que, por otro lado también, hay muchos vecinos que me escriben a mi Facebook, que es André Gutiérrez Miraflores, para unirse al equipo. Entonces yo les digo a cada uno de ellos que sigan inscribiéndose o sigan inscribiéndose a mi persona, porque esta campaña es nuestra, esta campaña es de todos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a André Gutiérrez, organizador de la Feria Miraflorina, este sábado en Choquehuanca con Santa Cruz. Con Mendiburu, variedad de emprendimientos de miraflorinos para miraflorinos, para todos los vecinos de la ciudad de Lima, así que los esperan con los brazos abiertos. Y André Gutiérrez, a prestarle mucha atención a las actividades que va a hacer, porque es posible que sea el próximo alcalde de Miraflores. Muchas gracias, André, y vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios. Debate abierto con Iván David Vega Rosas, los sábados a las 10 de la mañana, por Fuego, enciende tu vida. Hola amigos, les saluda Julio Delgado. Ahora estamos aquí en Fuego TV con el programa Resumen Vecinal, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 11 a 1 de la tarde. ¡Nos vemos! ¿Están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Seguimos aquí en Tecnología y Negocios a través de Fuego TV. Estamos llegando a todo el Perú
en más de 100 cable operadores en la ciudad de Lima. Estamos en la señal digital abierta en el 14.3. Estamos en el canal 30 de Best Cable en Lima Norte y Lima Sur. Estamos en el 792 de Cable Más y en Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Este programa llega gracias al auspicio de Agua Ozonizada y Osmotizada MERS. Pueden encontrarlo en redes sociales como MERS Perú. Muchas gracias, MERS, por confiar en Fuego TV. Y gracias a la tecnología de la geolocalización es que podemos identificar desde dónde nos están viendo nuestros televidentes. Hemos traído un aplicativo desde Japón gracias a nuestro productor general Kevin Lugo. Se fue a visitar a su familia y de paso trajo este aplicativo y está tratando de traducirlo también porque el manual ha venido en japonés. Así que estamos tratando de descubrir esta nueva tecnología de geolocalización que nos permite saludar en este momento a la gente que se está conectando en La Joya. Saludos a La Joya para toda la gente linda de Trujillo, la gente de Marcona. Saludos a la gente de Nazca también que se ha conectado en esta gran familia de Fuego TV y tecnología y negocios. Saludos a la gente de Huaura. Y para terminar, la gente de Villa El Salvador también, un gran saludo que se conectan a través de Fuego TV. Los protagonistas de la innovación en el Perú están aquí. Nos acompaña el doctor Raúl Rosales León, antropólogo peruano, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Raúl? Sí, gracias por la invitación, Juan José, ¿no? A Tecnología y Negocios. Para mí se va a ser un grato estar aquí, un poder reflexionar en relación a la tecnología, las masculinidades, los negocios y el desarrollo nacional. Claro que sí. Raúl Rosales es un experto en temas de género, ¿no? De equidad de género, pero no solo en el mundo cotidiano, sino también en el sector estatal. En ese sentido, cuéntanos, Raúl, ¿cuáles han sido los avances? Hubo un proyecto de ley que se estuvo trabajando hasta el año pasado, sin embargo, se tiene que seguir empoderando no solo a la mujer dentro del rol, dentro del hogar, sino también como profesional y como servidora pública. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a nivel nacional hay un buen avance en relación a la política pública en igualdad de género, sobre todo en lo que es el empoderamiento de las mujeres, empoderamiento económico, empoderamiento político, ¿no? Pero todavía falta mucho trabajar con los hombres. O sea, muchas veces cuando trabaja temas de género, ¿no? El gran peso cae sobre las mujeres, pero los hombres, digamos, pasan piola, ¿no? Por eso que es necesario políticas públicas en relación a construcción de masculinidades, digamos, nuevas masculinidades, ¿no? Que sea una opción o una alternativa a lo que existe, que es el machismo. Claro que sí, eso es importante recalcarlo. Hace poco nomás hemos visto el gabinete presidencial copado por varones, ¿no? Dos mujeres me parece que hay. La cuota de género está cada vez peor en el país y eso hay que resaltar. Más allá de lo que es la violencia de género, que también es una arista, una tarea pendiente a mejorar en el Perú, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las políticas que permiten que se pueda empoderar a la mujer y generar una equidad? Sí, lo que está aprobado, ¿no? Es la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Existen seis ejes en los que apuntan, digamos, que la mujer se empodere y sobre todo que pueda sobrepasar las barreras estructurales de discriminación que existen, ¿no? Entonces, es un gran avance en relación al empoderamiento de la mujer, ¿no? Y entonces, junto con, como comentaba, ¿no? El año pasado, ¿no? El Congreso anterior, la congresista Rocío Cías Esteban planteó una propuesta de una ley de fomento a nuevas masculinidades para igualdad de género. Lamentablemente, esta propuesta no llegó al Pleno, pero está, digamos, el proyecto de ley, que es necesario que los políticos actualmente, digamos, retomen la propuesta para que sea debatida y de esta manera ver la forma o la estrategia de, número uno, erradicar la violencia hacia la mujer y dos, reducir las brechas o las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Claro que sí. Bueno, y como tú, como antropólogo, especialista en temas de género, ¿qué comentario puedes tener frente a la realidad actual del gobierno, el poder ejecutivo? Muchas veces se han elegido, se han designado diversos cargos, ¿no? Políticos
con gente poco idónea, no solamente en el tema académico, sino también con antecedentes de pegalones, que tienen denuncias en policiales por haber agredido física, psicológicamente, ¿no? Y sin embargo, son los que en la actualidad manejan el país, ¿no? ¿Qué comentarios te puede sugerir a esta situación? Sí, un poco de la teoría de género se puede plantear dos conceptos para comprender la estructura de poder que existe en la sociedad y sobre todo en el poder ejecutivo y también el legislativo, ¿no? Por una parte tenemos el patriarcado, ¿no? Que es el gobierno de los hombres, ¿no? El poder de los hombres, y por otra parte, digamos, también el machismo, ¿no? Que es como la implementación del patriarcado en el Perú, ¿no? Y entonces, bajo una lógica machista, digamos, y el poder de los hombres, generalmente asumen los puestos de poder, la mayoría son hombres, ¿no? Y generalmente los ministerios que son, digamos, asociados a lo femenino, se lo dan, digamos, a ministras, ¿no? Y aparte, digamos, de los últimos conflictos que han habido, para mí me parece muy beneficioso, digamos, la ministra Diana Milosnavis, ¿no? Porque es una feminista. O sea, yo creo que es necesario, digamos, que en los ministerios, aparte del Ministerio de la Mujer, existan mujeres feministas que manejen la gestión pública, porque hay un compromiso político para que hagan cambios, ¿no? Que son necesarios. Claro que sí, eso es importante destacar, ¿no? Necesitamos cambios, ¿no? Y justamente estaba mencionando Raúl Rosales, el antropólogo Raúl Rosales, a una ministra que ayer la han terruqueado, ¿no? Hacemos un llamado también de atención, ¿no? A ese canal que es una fábrica de fake news, ¿no? De señal abierta, ¿no? De propiedad de Erasmo Wong, ¿no? Y que permite, pues, que sus periodistas estén difamando a diestra y siniestra, ¿no? En ese sentido, ¿no? A la ministra Milosevic. A Diana Milosnavis. Milosnavis, ¿no? La han acusado de una foto con una terrorista, ¿no? Y lo peor de todo es que a la que se indican como terrorista no es la persona. O sea, ha habido una desinformación total, ¿no? Y lo cual de evidencia que hay un descontrol informativo de parte de los medios de comunicación. En ese sentido, quisiera que nos puedas hablar, darnos unos comentarios, Raúl, acerca de lo que es la posverdad. ¿Cómo ves tú este tema de el crear narrativas, ¿no? El crear narrativas en cuanto a lo político, ¿no? Y de un momento a otro ya no se sabe qué es verdad o qué es mentira, ¿no? Porque en internet uno puede encontrar todo tipo de información, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde el plano antropológico? Sí, hasta diría histórico, ¿no? Un poco tomando en cuenta, ¿no? Los antecedentes de la posverdad, ¿no? A Goebbels, ¿no? De la Alemania nazi, ¿no? Justamente tenía la propaganda política del Estado para crear esa posverdad, hacer creer a los alemanes, digamos, que era la raza única y que tenía el derecho a gobernar, ¿no? Entonces, esa posverdad, digamos, tiene una lógica cínica. O sea, sabiendo, digamos, que mienten, lo produce como si fuera verdad. Y muchas veces los operadores políticos, digamos, usan esa posverdad para diferentes medios, ¿no? Para seguir engañando, para seguir metiendo publicidad. Una posverdad muy conocida en la materia que en la cual trabajo es la famosa ideología de género, ¿no? En la cual dicen que la ideología de género o el enfoque de género va a hacer que tu hijo y tu hija, digamos, se homosexualice. Es una posverdad ya muy extendida, pero justamente eso ha calado en la población mayoritariamente, digamos, que son evangelistas, ¿no? Y entonces muchas veces es una lucha política, ¿no? Entonces cuando hablamos de temas de género, temas de masculinidades, hablamos de temas de poder, ¿no? Está la posverdad, pero justamente está la manera de poder plantear cambios o alternativas o medios de comunicación alternativo como que estamos aquí, ¿no? Para buscar, digamos, un debate público en la cual la verdad y la ciudadanía, digamos, esté a flote. Claro que sí. Raúl Rosales es antropólogo peruano y además ha publicado este libro, ¿no? Que ha tenido mucha acogida, Masculinidades en Movimiento desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas. Cuéntanos un poco de esta publicación, Raúl. Sí, en primer lugar, digamos, agradecer a la editorial Vivir sin Enterarse, ¿no? Que amablemente, digamos, coordinamos para poder publicar este libro. Y cuando hablamos de masculinidad, siempre hablamos de nuestros machismos, ¿no? Entonces, pues es muy importante, digamos, que los cambios se den desde la vida cotidiana,
¿no? Y plantea un debate hacia las políticas públicas. Entonces, este libro contiene un conjunto de ensayos, textos, en la cual hay reflexiones cotidianas, políticas, ciudadanas, sobre el patriarcado, el machismo, la masculinidad hegemónica, ¿no? Conceptos que nos ayudan a comprender por qué los hombres se comportan como se comportan y actúan como actúan. Un poco para comprender, digamos, los últimos gabinetes que hemos tenido en la actualidad. Claro que sí. Justo las palabras de la ex congresista Rocío Silva Santisteban sobre este libro, Masculinidades en Movimiento, contra toda esa cultura patriarcal. Este libro es la bandera blanca que se alza para parar la guerra. Raúl Rosales, con las armas del antropólogo, la curiosidad racional y la observación participante, logran con extraordinaria sinceridad insertarse en su propia cultura, el machismo como mismidad, y desarrollar una penetrante mirada que revela la potencia de una nueva masculinidad sin lastres, sin trabas, con una inteligente mirada interior. Lean este libro, varón, que te enseñará a construirte como hombre en lugar de destruirte como macho. Este libro súper recomendado, ¿no?, por el programa Tecnología y Negocios. Y para la gente que quiere saber un poco más del tema de equidad de género, nuevas masculinidades, porque como bien mencionaba el antropólogo Raúl Rosales, ¿no?, se piensa muchas veces que la ideología de género son estrategias para homosexualizar gente, ¿no? Eso es lo que más o menos queda en el imaginario, ¿no?, al menos de la derecha, que impera aquí en esta sociedad peruana y en la región también, ¿no? Entonces es momento también de darle fruto a la diversidad, ¿no?, y en este caso a la diversidad de género. ¿Y cómo van las políticas públicas? Había mencionado Raúl de que hubo un proyecto de ley, ¿no?, que no llegó a buen puerto, pero sin embargo sigue ahí en proyecto y que se tiene que seguir desarrollando. ¿Qué perspectivas tú ves de parte del Ejecutivo? Tú, siendo Raúl Rosales voceado como el próximo y primer ministro hombre de la mujer, ¿no?, ¿qué podrías poner como políticas públicas ya mismo? No, como política pública sería necesario que se diseñe y se implemente una política nacional de nuevas masculinidades, ¿no? O sea, eso es lo que está ausente, es lo necesario, ¿no? Porque es lo que tenemos. Tenemos el clásico machista, ¿no?, el matón. ¿Qué más hay? Está, digamos, el mantenido. ¿Qué más hay? Está el cosito, está el pisado, está con largo. Y frente a todo esto, digamos, uno que opta. O sea, hay que optar, digamos, por nuevas masculinidades no tradicionales, masculinidades antipatriarcales, positivas, otros le dicen, ¿no? Puede ser necesario ser más diverso el tema de masculinidades, ¿no? Y justamente el tema de tecnología, ¿no? Hay análisis de género en la cual se ve que en tema tecnológico la mayor cantidad, digamos, es un mercado muy masculinizante, ¿no? Pues yo creo, digamos, que aparte de plantear que haya mayor incorporación de mujeres y participen más mujeres, digamos, en el tema de tecnología y también tu programa, ¿no?, que los hombres, digamos, del mundo de la tecnología también conozcan las nuevas masculinidades. Y es muy importante porque las nuevas generaciones tienen una mente más abierta, ¿no?, y se puede conllevar, digamos, que conozcan un nuevo modelo de masculinidad. ¿Para qué? Para un poco construir lo que es la igualdad de género, una vida sin violencia, ¿no?, en la cual todos y todas podamos contribuir a buscar una mayor igualdad. Claro que sí, Raúl Rosales. Además, es importante mencionar que ha realizado un importante estudio sobre género en el fútbol, ¿no? Cuéntanos un poco de ese estudio que tuvo gran acogida en los medios de comunicación. Sí, fue parte de una tesis, ¿no? Yo soy magistrado de la Universidad Católica del Perú en temas de igualdad de género, en teoría de género, ¿no? Y entonces mi tesis fue sobre fútbol con una tecnología, ¿no?, que reproduce una masculinidad hegemónica. O sea, en fútbol, cuando hablamos de masculinidad hegemónica, ¿no?, hablamos de Pablo Guerrero, ¿no?, quien es el jugador que pone lo que pone las gallinas, ¿no?, a comparación a otros jugadores como Cleo Pizarro, digamos, que es un pecho frío. Entonces es una manera de valorar o desvalorizar un tipo de masculinidad. Claro que sí, patea como hombre, ¿no?, dicen. Claro, ¿no?, patea como hombre. Normalizando también el hecho de que existe un patriarcado, ¿no?, y el patriarcado también se refleja en lo político, en lo cotidiano, en lo cultural, ¿no?, en la misma tecnología, ¿no? Qué interesante es ver la perspectiva de lo que es la equidad de género, y sobre todo recomendar este libro, Masculinidades en Movimiento, desde
la vida cotidiana hasta las políticas públicas, ¿no? Este libro del antropólogo Raúl Rosales, además eres catedrático de la Universidad de San Marcos. Sí, fui catedrático el año pasado, ¿no? En el primer semestre, ¿no? Y bueno, la idea es seguir fomentando, ¿no?, preguntas, curiosidades a nuevas generaciones de estudiantes y que se animen, digamos, a estudiar temas de género, sobre todo masculinidades, ¿no?, que es muy importante para poder conocer el núcleo duro del poder, digamos, en la sociedad. Claro que sí, masculinidades en movimiento, de venta en todas las librerías de Lima, me parece, gracias a la ayuda del editor de Vivir sin enterarse, Eduardo Reime, ¿no? Que ha tenido a bien dejar estos libros en todas las librerías, ¿no? Las ha dejado. Bueno, en algunas librerías, ¿no? Pero como estamos todos en tecnología y negocios, también, digamos, me pueden comunicar hacia mi persona para poder venderlo, digamos, de manera individual. Claro, ¿dónde te pueden ubicar para...? En mi Facebook, ¿no? Me pueden ubicar, digamos, en Raúl Rosales León, ahí me pueden ubicar, o Milly Kenley, que también lo tengo ahí, socializando para poder, digamos, cubrir esas necesidades o expectativas que tengan, digamos, en relación a estos temas de género, igualdades y masculinidades. Claro que sí, masculinidades en movimiento, el antropólogo Raúl Rosales, experto en temas de equidad de género, ¿no? Por favor, a esta cámara, una vez más, puedas mandar un saludo a la gente de Fuego TV e invitarlos a que te contacten para que compren tu libro o el contacto del editorial para que puedan adquirirlo a nivel nacional, por favor. Ok, un fuerte saludo, digamos, a toda la ciudadanía que estamos aquí en Fuego TV, ¿no? Espero que sigan este programa de tecnología y negocios, ¿no? Un espacio en el cual ustedes pueden conocer una diversidad de estrategias, de negocios, ¿no? Y que ustedes, digamos, se enteren, digamos, las novedades que hay en la sociedad. Por mi parte, simplemente desear todo lo mejor, ¿no? Y que les vaya muy bien. Claro que sí. Muchas gracias, Raúl Rosales, por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Fuego TV. Debate abierto con Iván David Vega Rosas, los sábados a las 10 de la mañana, por Fuego, enciende tu vida. Hola amigos, les saluda Julio Delgado. Ahora estamos aquí en Fuego TV con el programa Resumen Vecinal, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 11 a 1 de la tarde. ¡Nos vemos! ¿Cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida.
Seguimos aquí en Tecnología y Negocios, llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima, en el canal 14.3 de la señal digital terrestre. Estamos en el canal 30 de Best Cable, en el canal 792 de Cable Más y en Lima Este, en el 23.1 de Cable Mundo. Los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú están aquí. Nos acompaña Fiorella Terrazas, ella es poeta, acaba de lanzar un libro a nivel internacional y nos va a contar al respecto. Bienvenida, Fiorella, a Tecnología y Negocios. Muchas gracias por la invitación. El micro, perdón. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy feliz de estar acá, muy emocionada. No puedo salir de la felicidad de presentar este nuevo libro. Yo ya tengo una carrera más o menos larga en lo que es la poesía. Creo que escribo desde que tengo ya 8 años, me dedico a esto y creo que estoy cumpliendo también el sueño de mi vida, que es publicar un libro en 2 idiomas, en bilingüe, está en inglés y en español, y haberlo publicado esta vez en Estados Unidos. Es una editorial Dulzorada. La editorial Dulzorada me dio esta oportunidad desde Dallas, Texas, porque José Garay, que es el editor a quien le mando un gran saludo, quien vive allá, es un peruano residente allá que da la oportunidad a todos los latinoamericanos, escritores latinoamericanos en general, a publicarlos en bilingüe. Claro que sí. Este libro acaba de salir en Estados Unidos, un lanzamiento a nivel internacional, ¿no? Para todo el mundo, desde Estados Unidos, este libro, una de las voces más importantes de la literatura actual, Fiorella Terrazas, poeta, que lanza Come Girl and Others Poem, ¿no? Este libro en traducción al inglés y al español, ¿no? Y que se está vendiendo ya en Estados Unidos en importantes tiendas. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese impacto de poder llegar a grandes tiendas de almacenes en Estados Unidos, ¿no? Y qué sensación tienes. Es muy irónico que los libros hayan llegado y la autora todavía no haya llegado al país, porque ni siquiera tengo visa. Bueno, hacemos un llamado desde aquí, programa Tecnología y Negocios de Fuego TV, para la Embajada de Estados Unidos, por favor, le tienen que dar visa a la señorita. Yes. Es una artista que necesita presentarse, presentar su libro allá en las altas esferas norteamericanas, ¿no? La cumbre de la literatura. Tiene que estar allá, ella es un talento, ¿no? Del Perú, así que hacemos el llamado a las autoridades y sino también a la empresa privada que nos pueda apoyar para que ella pueda lograr el sueño de presentar su libro en Estados Unidos, ¿no? ¿Hay ya algunas propuestas para ir? Sí, la editorial ya ha movido Come Girl and Other Poems, este libro en Estados Unidos, ya se han ido moviendo los libros por todo Estados Unidos, en todos los estados los han ido comprando. Vía Amazon se los pueden comprar en todo el mundo, ya todo el mundo lo sabe, pero también en las librerías Barnes & Bagels, que es una gran librería que estén en todo Estados Unidos, y en donde pueden ingresar vía internet y también pueden pedirla en todo Estados Unidos, en las mismas tiendas Walmart, la misma editorial Dulzorada con los Detectives Salvajes, que son una librería que existe en Dallas, Texas, que también está visibilizando toda la obra que se publica en las editoriales de Texas. Entonces, ya la literatura peruana está llegando allá, porque no solamente me ha editado a mí, ha editado al Magda Portal, está por editar a Roger Áñez. Entonces ya se está abriendo una brecha, no solamente para los escritores mayores, sino para las oportunidades para las escritoras y escritores jóvenes que tienen y se están esforzando, porque recuerden que yo salgo desde el distrito de San Juan del Lurigancho, yo ahora vivo, resido en Miraflores, pero yo vengo de una sociedad bastante menospreciada en Lima, bastante conera, y hablo sobre todas esas cosas y sobre la política y también sobre temas sociales, temas millennials, temas cibernéticos en este libro Come Girl, y esa es mi nueva propuesta, ¿no? Es mi nueva propuesta, es bastante transgresora y quiero que se conozca esos temas políticos y esos temas sociales desde este punto de vista de los jóvenes coneros, de los jóvenes
en esta sociedad limeña que vienen pues de la herencia andina, de la herencia de la selva, porque nuestros padres son desde ahí, de la selva, son andinos, son de la selva. Y nos han enseñado sus costumbres también, pero nosotros hemos remixiado todo, ¿no? Claro que sí, eso es un desafío, ¿no? Todo lo que ha logrado Fiorella Terrazas con su flamante libro, que ha sido editado en Estados Unidos y está vendiéndose en todo el mundo, así que atención para toda la gente que quiera conocer un poco más de cuáles son las voces que marcan la tendencia de la literatura actual peruana, Fiorella Terrazas y este libro Kanger, que acaba de salir y está en venta aquí en Lima, en Perú también, pero también en Estados Unidos a nivel internacional, lo cual es sumamente valioso. Cuéntanos un poco en qué te inspiras, cuáles son las artes que te atraen y que influencian tu libro, ¿no? Por acá la gente estaba pensando que eras aficionada al anime, ¿no? Sí, soy. Entonces, tienes una apariencia disruptiva, ¿no? Entonces, pero cuéntanos si eso es parte de la influencia de lo que escribes. Obviamente que sí, obviamente. Ajá. Que sí, y también yo consumo mucho manga, consumo mucho anime, obviamente la gente de mi generación lo consume, consume mucha acción. Yo me he emocionado por la literatura mucho, mucho con las novelas de ciencia ficción de los años 50 norteamericanas. Creo que muchos de los escritores nos hemos emocionado con esas novelas de ficción y fantasía. Entonces, no solo la realidad nos atrae, también bastante la fantasía. No solo la poesía me atrae, la poesía la leo porque la necesito y la necesito para vivir, vivo de esto y esto lo hago y lo voy a seguir haciendo para siempre, pero la narrativa es algo que me atrae bastante. Es más, yo ya estoy escribiendo una novela que tiene que ver con ciencia ficción y crimen. Entonces, ya he metido un poco de esto en Camgirl y también tengo otros proyectos en donde también he lanzado un podcast en donde hablo de poesía de ciencia ficción. También he hablado de distintos temas póstumos, hablo de política, hablo de situaciones políticas en un futuro incierto del Perú, en el 2090 quizás. No, me gusta mucho hablar sobre los temas K-pop, me gusta hablar sobre los temas asiáticos, me pego mucho con esos temas. En la portada se han podido dar cuenta que parece un anime, la portada, gracias a Gretel Montesinos, que es la artista que me hizo la portada y me hizo esas letras muy lindas. Y también porque ella siente la influencia y sentimos las dos la influencia bastante del anime dentro de las escenas de acción que están dentro de cada poema, porque hay mucho de ese tipo, de ese corte. Tendrían que leer todos los poemas, podríamos hablar de eso. Y bueno, ahora me estoy presentando en recitales, así que... Claro, me parece que hoy día estás presentando tu libro en un café muy conocido, Tierra Baldía, me parece. Sí, no es la presentación de mi libro, pero vamos a leer, ya se ha presentado el libro, ojo, en el 28 de enero en Barranco, pero se va a presentar el 23 de febrero en Los Olivos, en la explanada de la Municipalidad de Los Olivos a las 7 de la tarde. Y también es ingreso libre, es una feria de libro, pero hoy en Tierra Baldía a las 7 de la tarde voy a llevar libros Camgirl, tengo varios que ya son los últimos y de aquí va a haber una nueva impresión y posiblemente va a haber una segunda edición, gente, porque ya se agotan. No sé, estoy muy feliz por su recibimiento, les quiero agradecer a todos y a todas quienes tienen su libro, quienes no tienen autógrafo o dedicatoria, acérquense, yo quiero conocer a mis lectores, quiero conocerles, quiero hablar con ustedes, así que vayan hoy. Y también se presenta el libro de un amigo muy querido, Juan Manuel Corbera, que es un libro muy lindo de poesía y van a ver otros poetas que van a compartir poesía, entonces vayan, va a estar bonito y todo es ingreso libre, como siempre. Esto que referías, ¿no?, que quieres conocer a tus lectores, ¿cómo alucinas a tus lectores, tus lectoras? ¿Cómo son? ¿Qué les gustan? ¿Son como tú? Son distintos, distintas. Cuéntanos un poco de más o menos el perfil de la gente que te lee. Ay, la gente joven de espíritu. Uh-huh. No importa la edad del DNI, la verdad. La gente que es joven, que les gustan los videojuegos, que se ha sentido sola alguna vez y que se ha sentido triste, porque yo también me he deprimido
Muchos saben que yo también he sufrido el fallecimiento de mi padre por COVID en el 2020. Muchos de nosotros hemos sufrido el fallecimiento de algún familiar por este COVID. La situación es bastante crítica y ha sido bastante, y todavía de repente lo es, pero tenemos que ser fuertes y tenemos que salir adelante. Yo no he decaído en mi sueño y ha sido muy doloroso salir porque mi familia es muy chiquitita, pero tengo a mi mamá y mi mamá, estoy muy feliz de hacerla orgullosa, la verdad. Es algo que me motiva un montón, verla sonreír. Ella está muy feliz con este libro. Está muy orgullosa, está muy feliz. Se lo ha repartido a mis tías, está muy feliz. Un saludo a mi familia, a mis tías que tienen mi libro. Y nada, quiero que todos los jóvenes, adolescentes, adultos, que se sientan jóvenes, que alguna vez se han sentido tristes, pero que han salido adelante, que les gusta la poesía, que creen que puede haber una forma de transgresión dentro del lenguaje, que el lenguaje es vivo y que el lenguaje cambia, que no tiene por qué seguir las normas establecidas por los dinosaurios de siempre y que podemos romper las normas, que podemos ser transfeministas, que podemos ser jóvenes, que podemos escuchar trap, pero que también podemos ser cultos y también podemos ser inteligentes, creativos y podemos hacer arte. Claro que sí. A propósito de esto que estabas mencionando, muy interesante y muy profundo también, quizás la pregunta más seria que te pueda hacer en esta entrevista, y quisiera que tengas la mayor claridad y lo puedas tomar también con la mayor responsabilidad de esa respuesta, ¿no? ¿A Fiorella Terrazas le gusta el reggaetón? Sí, pero solamente cuando hay fiesta los sábados en la noche, nada más. Sí, porque más o menos cuando uno ya está en tragos, digamos. Yo no bebo alcohol, alucino. Okay, nadie me cree eso, pero no bebo. Okay. Mi editor está feliz con eso. Ok, excelente, excelente. No, bueno, felicitaciones por la publicación de este libro, Fiorella, pero también felicitaciones por el gran trabajo que estás realizando, por esa cuota de sacrificio que le has puesto en estos últimos tiempos, momentos de dolor, como bien lo has mencionado, la pérdida lamentable, sensible de tu señor padre, pero que esto ha servido porque tienes un ángel que te ve desde arriba, que te cuida y que gracias a Dios salió la luz de la esperanza y que viene con fuerza, porque este libro realmente es un suceso, ¿no? No a cualquier escritor lo publican en Estados Unidos, y mucho menos que esté circulando en las grandes librerías de Estados Unidos y que se esté vendiendo el libro muy bien, y no solo en físico, sino también en Amazon, ¿no? Entonces, en las librerías de Lima también, en todas las librerías, Inestable, Arcadia Mediática, Librería Rocinante, el centro de Lima, en Barranco, Placeres Compulsivos y La Rebelde. Pero pregunten en todas las librerías para que igual todas las librerías lo pidan también. Claro que sí, es importante. Es un libro que se está vendiendo muy bien y que está teniendo muy buen impacto en los medios de comunicación, y por eso tenemos pues aquí el honor de tener presente a Fiorella Terrazas, ¿no? Que acaba de lanzar este libro bilingüe, ¿no? Esta es una edición en inglés y esta está en español. No, todo es español-inglés. Ah, ok, es un libro con el la que vamos a conseguir acá en Lima es esta versión, que es muy bonita, que es súper fácil de leer, claro. Suavecita, y en Estados Unidos se consigue la tapa dura. Excelente, excelente, una gran edición. A la gente que esté allá, una portada en espectacular, ¿no? Ya ven, Kanger lo pueden encontrar en cualquier librería, y si no está, pídanlo, porque el libro está disponible. No hay forma de que la gente no se pueda quedar sin su libro, pueden aprender inglés, y qué mejor manera que leyendo poesía, ¿no? No leyendo frases pues de básicas, ¿no? De frente al tema profundo, ¿no? ¿De qué va estos poemas? Ah, todos los temas millennial, los de ahora, pero políticos también. Ok, me dicen que hay que hacer la mención también a... ¡Qué rico! Vinos y piscos, el Piedrón, desde Lunahuaná, calidad y tradición, pedidos a nivel nacional al 933-703-410, a todo el Perú, y en redes sociales están como Viñedo El Piedrón. También agradecer a nuestro auspiciador, Agua Ozonizada y Osmotizada MERS, en redes sociales
como MERS Perú. Ah, muchas gracias y bienvenidos a la gran familia de Fuego TV. Antes de llegar a la última parte del programa, quiero mandar un saludo a toda la gente que se ha conectado en todo el Perú. Gracias a la tecnología de la geolocalización es que podemos ubicar a la gente que nos ve en todo el país. Es en ese sentido que podemos mandar un saludo a la gente de Chiclayo, la gente de Ayacucho, la gente de Juliaca, saludos a Catacaos, ¿no? Y bueno, y en general la gente de Villa El Salvador, de San Juan del Lurigancho, la gente de Miraflores que también se conecta a través de esta gran familia de Fuego TV. Por favor, Fiorella, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV, a todos los televidentes, e invítalos a que lean tu literatura. Si tienes redes sociales donde puedan seguir lo que escribes, es el momento de anunciarlo, por favor. Redes sociales, Fiolova Books, para que sepan todo sobre el libro, todo, absolutamente todo. TikTok, Fiolova Lee. En Facebook, Fiorella Terrazas Espinosa. Síganme en Twitter como Fiolova. En las librerías, recuerden, las librerías La Rebelde, en Barranco, Placeres Compulsivos en Barranco. En el centro, Librería Rocinante con Pedro Ponce. Y igual pídanles en todas las librerías porque vamos a seguir distribuyendo. El 23 de febrero presento Camgirl en la explanada de la Municipalidad de Los Olivos. Claro que sí, invitados todos, gracias a la Municipalidad de Los Olivos, si es que ha apoyado también, tal vez ha dado la explanada nomás, pero bueno, hay que apoyar el talento peruano, hay que ponerle foco a la gente que emprende, que sale adelante y que sale de ese marasmo, que sale de su zona de confort y que decide arriesgar, que decide salir adelante. Es importante resaltarlo y para eso está este programa Tecnología y Negocios. Muchas veces, a veces nos salimos del tema empresarial, corporativo y le damos cabida porque necesitamos también que focalizar en la gente que vale, en el talento peruano, en la gente que sobresale y que sobre todo que le pone garra, le pone coraje a las cosas que hace. En este caso, una artista ya emblemática, una de las voces más importantes de la literatura peruana, Fiorella Terrazas, que acaba de lanzar este libro Camgirl, que ha salido a nivel internacional, se vende en Estados Unidos y se está vendiendo muy bien en todo el Perú. Muchas gracias, Fiorella, por tu participación. Bien, y con esto ya nos vamos. Muchas gracias, Dios mediante. Nos vemos la próxima semana con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Hasta la próxima.